Entonces, hoy me gustaría, hablando de este tema, tocar un punto que me parece muy importante, que son nuestros matrimonios. Y la Biblia dice que Dios espera que nosotros tengamos nuestros matrimonios honrosos. ¿Cómo tienen que estar nuestros matrimonios? Ayúdame al que tenés al lado, decirle, los matrimonios no pueden ser así nomás, hermano. En el mundo, sí, viste que el mundo, pobrecito, no tiene a Dios, no tiene palabra de Dios, no tiene esperanza ni fe. Bueno, ellos, pobrecitos, hacen lo que pueden. Hay que predicarles y hablarles del amor de Dios. Pero nosotros, cristianos, que tenemos al Señor y tenemos la palabra, no podemos tener nuestro matrimonio así nomás. Mire, metámonos en este tema. Hebreos capítulo 13, verso 4, dice, honroso sea en todos el matrimonio. ¿En quiénes? En todos los que somos parte de la iglesia. Acá nadie puede decir, bueno, a mí me saltea. Nuestro caso es especial. No, 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 no. Dice ahí, honroso sea en todos el matrimonio. Y el lecho, es decir, la cama matrimonial, es decir, la intimidad sexual del matrimonio, tiene que ser sin mancilla. En otras palabras, no enmancillarlo, contaminarlo, sino que tiene que disfrutarse, pero sin perder la santidad, sin caer en pecado. Déjame decirte, no necesitas caer en pecado para disfrutar. Dios ya te ha dado todo lo que necesitas para disfrutar al máximo tu matrimonio. No necesitas darle lugar al pecado. Eso es lo que está diciendo esta palabra. Y mire cómo concluye. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Cuando pone el pero, está diciendo hay otra situación que se da y esa situación Dios traerá sus juicios. Y esa situación tiene que ver, número uno, con fornicarios. Fornicación es toda relación o actividad sexual fuera del marco matrimonial. Y adulterio es lo que tiene que ver con el engaño. Estando casado, termina en la cama de otro o de otra. Bueno, Dios nos dice que eso contamina, llena de pecado y no te deja listo para la venida del Señor. Por lo tanto, el llamado esta noche es santifiquemos nuestros matrimonios. Y quiero que mire esto, hermano. La base de la sociedad es la familia, aunque hoy la atacan, la quieren desvirtuar, hagan lo que quieran, la base, la columna de la sociedad es la familia. Y justamente porque estamos muy próximos al tiempo de la gran tribulación, el nuevo orden mundial está devastando, está degenerando y atacando la familia. ¿Por qué? Porque eso hace que se desmorone la sociedad. Cuando la sociedad se desmorona, se da un caos a nivel mundial y ahí es donde estos vivos van a querer aparecer con el nuevo orden mundial, como que son los salvadores que van a traer paz y seguridad. ¡Ja! Pero la Biblia dice que eso será un engaño justamente para que comience la tribulación. Entonces, por eso usted tiene que estar atento y no caer en el engaño de todo lo que hoy el mundo está publicando, promocionando en contra de la familia. Sépalo, mi hermano, mi hermana, la familia es la base, es la columna de la sociedad. Pero la base de la familia, la columna de la familia, es el matrimonio. Si la familia no está fuerte, la sociedad se viene abajo. Pero oiga esto, si el matrimonio no está fuerte, tu familia se viene abajo. Y nosotros muchas veces nos criamos o nos movemos en un mundo donde nos dicen, por ejemplo, que los hijos son más importantes que el cónyuge. Pero bíblicamente, ¿cómo que no? El amor hacia un hijo es incomparable. Yo nunca supe lo que es el verdadero amor hasta que lo vi nacer. Está bien, claro que sí, los hijos es algo maravilloso, pero bíblicamente la columna de tu familia no es tu relación con tus hijos, sino tu matrimonio.
La gente del mundo dice, las parejas van y vienen, pero los hijos son para siempre. Y claro, está bien esa frase porque ellos viven así, van y vienen. Pero un matrimonio es lo que le da solidez a esa cosa tan preciosa que Dios creó que se llama familia. Y cuando una familia está bien, está fuerte, los hijos crecen, y aún está comprobado científicamente que crecen más estimulados, más inteligentes, más firmes en su estructura como persona, porque es algo que Dios lo diseñó así. Y el ser humano no lo va a poder cambiar por más que quiera. ¿Está oyendo? Entonces, queremos familias fuertes, tenemos que tener matrimonios fuertes. Y dice aquí la Biblia, honroso sea en todos el matrimonio. Avancemos. Esta es otra versión donde dice, sea el matrimonio honroso en todos y el lecho matrimonial sin mancilla, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Y presento esta versión porque recién vimos en Tesalonicenses que Dios no nos llamó a inmoralidad, sino a santificación. Entonces, si yo no tengo bien mi matrimonio, yo le estoy abriendo puertas a la inmoralidad delante de Dios, según nos enseña Dios. Así que, hermanos, hoy creo que sería bueno abrir nuestros ojos y pedirle, Señor, ayúdame para restaurar mi casa. ¿Cuántos dicen amén? Miren lo que dice 2 Crónicas 26, 18. Esta es la versión RBC. Dice, y se opusieron al rey Usías. Le dijeron, Usías, el quemar incienso al Señor no te corresponde a ti, sino solo a los sacerdotes descendientes de Aarón, que han sido consagrados para quemarlo. Sal ahora del santuario porque has pecado, y delante del Señor Dios eso no te es nada honroso. Y recién leímos que Dios quiere que el matrimonio sea honroso. Y acá le dicen a Usías, lo que hiciste no es honroso. ¿Y qué hizo Usías? Lo que hizo Usías es meterse en una jurisdicción que no le correspondía. Él era rey, pero no estaba habilitado para ofrecer esos sacrificios. Eso tenían que hacerlo los sacerdotes. Entonces se metió en la jurisdicción que no le correspondía. Y por eso le dicen, no es honroso. Ya nos está dando la enseñanza el Señor, ¿sí o no? La enseñanza número uno es, el matrimonio no es honroso cuando alguno de los dos cónyuges quiere ocupar el lugar del otro. Mire, hermano, es importante, si queremos nuestro matrimonio honroso, aprender a respetar el lugar del otro. Diga conmigo, por favor, Dios diseñó el matrimonio. ¿Usted cree eso? Amén. Y lo vemos en la Biblia. Entonces, Dios ya le dio a cada uno un rol, un lugar. Cuando empezamos a mezclar esos roles y a no respetarlos, deja de ser un matrimonio honroso. A ver, veamos si nos explica un poco más. Por ejemplo, 1 Corintios 11:3 dice, quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Los movimientos humanistas de este mundo, sin Dios, sin revelación de la palabra, sin salvación, sin nada, ellos están diciendo otra cosa hoy día. Incluso en estos días hay un movimiento feminista levantando otro mensaje. Ok, está bien. Hay libertad en este mundo para que cada uno diga lo que quiera. Pero los que seguimos a Cristo y abrazamos su palabra, entendemos que este es el diseño de Dios. Hermanos, 1 Corintios 11:3 es palabra de Dios. Según Dios, el diseño es que al hombre se le da el lugar de cabeza, del líder de la familia. Porque siempre tiene que haber una cabeza. Cualquier cosa que usted vea que tiene dos cabezas es un monstruo.
Amén. Entonces, como Dios es un Dios de orden, tiene que haber una cabeza. ¿Por qué lo pone al hombre como cabeza? ¿Porque es el más inteligente? No. Hay un montón de casos que uno puede ver, hermano, que claramente ella es más inteligente que él. En muchas cosas vemos que la inteligencia de la mujer es mayor que la del hombre. Entonces no es porque sea más inteligente. ¿Es porque es más lindo? No. Es obvio que la belleza de la mujer supera la del hombre. ¿Es porque es más fuerte? Bueno, si ponemos a un hombre con una mujer a agarrarse a trompadas, por ahí sí el hombre termina ganando. Pero ¿ha visto usted un hombre parir un hijo o gemelos como la hermana Joana? Se mueren los tipos. Mira acá, Carlos hace un... Entonces, yo no sé si es más fuerte el hombre. Me parece que en algunos aspectos la mujer es más fuerte, definitivamente. Entonces, ¿por qué lo pone como cabeza al hombre? Sencillamente, hermanos, porque el hombre llegó primero. Y como Dios es un Dios de orden, que entre sus principios respalda el principio de la primicia, al que llegó primero lo pone como cabeza, como líder. Por eso a la iglesia, cuando le da los 5 ministerios para que la cubra, pone como cabeza ministerial al ministerio apostólico. ¿Por qué? ¿Porque el apóstol es más importante que el pastor? No. ¿Porque el apóstol tiene más poder que un profeta? No. Simplemente porque llegó primero. Acuérdese que antes que Jesús fundara la iglesia, ya había levantado 12, ¿qué? Apóstoles. Por eso el ministerio apostólico es cabeza, es el que cubre. Pero no quiere decir que sea más que los demás. Lo mismo en el matrimonio. Hermano varón, que Dios te puso como cabeza, no significa que sos más que tu mujer. Incluso en muchos casos, definitivamente no es más que la mujer, sino todo lo contrario. No te pusieron de cabeza o de líder para que seas el mandamás. Acá, golpea la mesa, acá mando yo. ¿De dónde sacaste eso? Eso es un machismo tan dañino que va a traer solo problemas en tu vida, en tu familia. Ser cabeza no es que yo estoy por sobre los demás y todos van a tener que hacer lo que yo quiera y acá se hace como yo quiero. No, por favor, hermanos, varones, por favor, así no vamos a tener el matrimonio honroso. Hermanos, si te pusieron como cabeza, como líder, es para que dirijas la familia, para que seas como el director técnico que sabe aprovechar a cada jugador y lo pone en el puesto correcto. Amén. ¿Vos te imaginás que el director técnico le diga a Messi, no, salí, salí, voy a entrar yo? No, no seas tarado, déjalo a Messi. Hermano, tu esposa tiene unas habilidades para los negocios y vos, no, 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 quédate en casa, yo voy a trabajar y vos quédate a criar a los chicos. Aprovechá los dones que Dios le ha dado a tu esposa, a tus hijos. A veces puede pasar que nos salió un hijo que es un genio, pero hay padres que en vez de ayudarlo a crecer, a estimularlo, son pisabrotes. No, acá mando yo. Yo se va a hacer lo que yo, mientras estés en este techo. Sí, está bien que hay que respetar a los padres, hay que honrarlos, sí, pero a veces se nos va la mano. Y pensamos que ser cabeza es tener a todos ahí abajo. ¿Te acordás de ese sketch que decía, acá, acá, acá? A la mujer hay que tenerla, está loco. Ese es un machismo estúpido y no es de Dios. Dios no respalda el machismo, tampoco este feminismo que está saliendo ahora, no. Mire, Dios tiene el diseño que es equilibrado y correcto. Diga conmigo, en el matrimonio, cada uno tiene un lugar. Entonces, amadas hermanas, si vos te metés en la jurisdicción queriendo ser cabeza, queriendo ser la líder, introducís matriarcado en tu familia y eso no es honroso. Le estás fallando al Señor en el diseño de tu matrimonio. Que el mundo diga lo que quiera,
Por eso son del mundo. Pero tú conoces la palabra de Dios. Entonces tienes que aprender a respetar el lugar que Dios le dio al varón. Y si es cabeza del hogar, trátalo como tal. Cuando están tus hijos, ¿cómo le hablas a tu esposo? Imagínese que yo me presento con alguien o con unas dos o tres personas y llega una cuarta persona y estos le empiezan a decir: llegaste, tarado. ¿Cómo andás, estúpido? Mirá vos la hora que venís, sos pavote, ¿eh? Es salame, ¿qué es este? Y yo les pregunto a esto: ¿y quién es él? Ah, él es el pastor de la iglesia. ¿Y así le hablan? ¿Así lo tratan? Pues eso a veces hacen muchas mujeres en su casa, delante de sus hijos. Y después, ¿cómo le enseñas a tus hijos este pasaje? De que Dios puso a papá como cabeza del hogar, si lo viven tratando como un cualquiera. Ah, necesitamos que Dios nos ayude para restaurar nuestros matrimonios y aprender a respetar el lugar del otro. Amén. La Biblia también le dice al hombre que debe amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Entonces hay un lugar especial que Dios te pide que le des a tu esposa. Tu esposa no es tu mamá. De hecho, algunos hombres a veces le dicen mamá a la esposa. Tal vez porque cuando nacieron los chicos, para que los chicos le digan mamá, le dicen mamá, pero ya le quedó. Y a veces en la mente de un esposo, ella no es su mujer, es como su madre. Acá no pasa, pero en Groenlandia hay maridos que se ponen así, mira, a la mañana se ponen así, para que ella los vista, para que los bañe. Perdón si estoy pisando algunos callos, ¿eh? Pero es lo que quiero, al punto donde quiero llegar, es que no es mamá, no es mi hermana. El error que cometió Abraham es hacer pasar a su esposa como si fuera su hermana. Y la enseñanza bíblica es que muchos matrimonios llegan a ese estado. La trata como hermana o al marido como el hermano. No es hermana. Tampoco es tu sirvienta. No es la sirvienta de la casa. Ahí están tirado el padre con los hijos. ¿Qué hay hoy para comer? Bueno, alguna vez está bien que ella prepara cosas y atiende a la familia, pero siempre tenerla como la sirvienta no es tu sirvienta. ¿Qué es, pastor? Es tu esposa. Es un lugar único, especial. Y dijo Jesús: tienes que amarla como yo amé a la iglesia, que di mi vida por ella. Entonces, mira, no hay con qué comparar eso. La esposa, la mujer, tu amor. Tienes que aprender a respetar ese lugar. Cuando no respetas ese lugar, cuando no le das el lugar que le corresponde al cónyuge, ahí vimos que entonces no es honroso. Miren, quiero mostrarle otro pasaje. Este es 1 Timoteo 5:14. Antes, recordemos Corintios. Dice: sepan que el hombre es cabeza de la mujer. Así dice, ¿verdad? Es el que la cubre, es el que tiene liderazgo en la familia. Ok, pero 1 Timoteo 5:14 dice: quiero pues que las viudas jóvenes se casen. Ahora ya estamos hablando de casadas. Y dice: que críen hijos. ¿Y qué dice? Le está hablando a las casadas. ¿Qué tienen que hacer las casadas? Pero el versículo anterior dice que el líder es el varón. Y acá dice que ellas son las gobernadoras. ¿De qué? Ah, entonces lo que tengo que aprender es que hay jurisdicciones. Vamos, diga conmigo, por favor. En el diseño de Dios hay jurisdicciones. Entonces, amados hermanos varones, nos dieron el lugar de líderes de la familia. Pero tenemos que aprender a respetar las jurisdicciones. Y bíblicamente se nos muestra que
Tenemos que dejarle el lugar de gobernar la casa a la esposa. Esto más o menos funciona como acá ustedes conocen que está Macri de presidente y la Vidal de gobernadora. Entonces él tiene la última palabra, él es el presidente de la nación, pero hay muchos asuntos que competen a Buenos Aires y ahí los decide ella. Hay muchas cosas que tienen que ver con tu casa, hermano, y tenés que dejar que lo decida ella. Deja de ser machista y meterte en todo. Ahí si tenés un hermano varón cerca, decirle, déjala que fluya, hermano, déjala que fluya. No, pero no sabe nada esta. Bueno, ve, así no va a andar el matrimonio. No, pero mira, mira lo que hace. Bueno, vos la elegiste. Es tuya. Tratala, trabajala, labrala de manera que empiece a fluir sus dones, sus habilidades. Pero a veces no es que no pueda o no tenga capacidades, es que muchos varones venimos con una crianza machista de tantos años. Y que incluso a veces donde no sabemos nos queremos meter. ¿Qué vamos a comer hoy? Y un guiso. Bueno, ¿vas a picar la zanahoria así? Vení vos, tenés que decir. Vení vos, hacelo vos. Quiero que hagas tal cosa, quiero que hagas tal otra y acá en casa vamos a hacer... ¡Ey, ey, ey! No es tu sirvienta. Cuando los matrimonios se quieren mover así, eso produce infelicidad en el corazón, amargura. Muchas esposas no están contentas. Buscan cualquier excusa para salir de la casa porque sienten que se ahogan en su casa. Y esto lo estoy diciendo porque ocurre en la iglesia del Señor. Incluso a veces en las reuniones de mujeres, lo único que uno puede ver es lágrimas y lágrimas de mujeres que, ay, por fin tuvimos nuestra reunión y que no vino aquel. Entonces eso me preocupa porque quiere decir que no estamos respetando las jurisdicciones. Y ya vimos en el pasaje bíblico que si no respetamos las jurisdicciones, entonces el matrimonio no será honroso. Hermano, aprende a mirar en tu casa cuáles son las diferentes jurisdicciones que hay. Y deja que cada uno fluya y se desarrolle y que no tenga límites. Que pueda ser el mejor en lo que le toque realizarse y no ponerle barreras. Eso va a traer felicidad a tu casa. Oiga este principio, por favor. Recíbalo en el nombre del Señor. Dice: happy wife, happy life. Esposa feliz, vida feliz. ¿Oíste? Esposa feliz, vida feliz. Si tenés un hombre ahí cerquita, tocalo así y decirle: hermano, esposa feliz, vida feliz. La Biblia dice que la esposa es la vid en la casa. La vid es de donde sale el vino. Y en la Biblia el vino representa el gozo. ¿Qué quiere decir? Que la esposa es el gozo de la casa, es la alegría del hogar. Si tu esposa no está alegre, apagaste el motor de la alegría de tu casa. Después no te quejes cuando tu casa es una tristeza, una amargura, si te encargaste de apagar la vid. Entonces tenés que trabajar en dejarla contenta, que esté feliz. Claro, si es una mujer que está fuera de sí, que tiene un malambo mental, que quiere cosas raras, que quiere vivir una vida de lujos y el marido tiene un sueldo con un presupuesto hasta un punto, bueno, a esa mujer habrá que bajarla, habrá que ministrarla, hacerle ver que tiene una nube de incoherencias. Y que tiene que poner los pies en el suelo. Porque hay de todo, hermano. Ahí si tenés una mujer cerca, ahora al revés, ¿viste? Decirle,
Hay de todo en la viña del Señor, ¿eh? Ahí se vengaron, ¿ves? Hay mujeres que quieren ser Wanda Nara, pero el marido no gana lo que gana el futbolista aquel. Y ella, ¿por qué no fuiste futbolista? En un matrimonio llega el marido muy apesadumbrado. Realmente se lo veía mal, triste. Y ella era de ese tipo de esposas que actúa de la siguiente manera. Tal vez alguno conozca un caso en Groenlandia. Ah, claro, míralo al señor otra vez con esa cara larga, como siempre, mala onda, tirado ahí. Y una tiene que ser la burra de la casa y estar pendiente de las cosas, y el señor viene con esa cara que mejor te hubieras quedado en la calle. Y él, pará, mujer, pará. No sabes lo que me sucedió. Y él estaba apesadumbrado. Yo hoy estaba trabajando como todos los días en el andamio a 18 pisos. Junto a mis compañeros, junto a Carlos y Juan. Con mi casco, con nuestra seguridad, como siempre. Y en un momento me empecé a sentir mal, no sé, como retorcijones, como frío en la espalda, ganas de ir al baño. Y me fui. Le contaba a la mujer y me senté. Media hora, una hora, hora y media. Si tenía miedo de quedarme hueco, che. Salí y cuando me acerco a mi lugar de trabajo, el andamio se había venido abajo. Y mis dos compañeros tirados, muertos en el piso. La mujer entonces ahí reaccionó. Perdón, mi amor, perdón, yo no sabía, perdón. Ay, Dios mío, lo que me estás contando. Ay, perdóname, amor, pero yo que te traté. Ay, bueno, está bien. Ay, bueno, está bien. Dentro de todo le cuenta él a ella. La empresa se portó bien y le dio $2,000,000 a cada familia. Ah, claro, y el señor en el baño. Mujeres así no hay acá, ¿verdad? Ayúdame ahí, si tenés un matrimonio cerca, decile, tiene que ser honroso el matrimonio, tiene que ser honroso. Es que algunas creen que el marido es la maquinita de traer la plata nada más. Solo están con alguien por interés, así no es honroso. Tienes que aprender a valorar el lugar que le dieron al otro. En el diseño de Dios, cada uno es especial. Vamos, los que estamos casados, vamos a levantar las manos arriba, con fe, con fuerza esta noche. Decí conmigo, en el nombre de Jesús, yo creo que el Señor derrama restauración sobre mi casa. ¿Cuántos lo celebran con aplausos de victoria? Amén, sí, amén. 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 Diga conmigo, respetar el lugar del otro. ¿Dónde estamos ahora? Aquí, Proverbios 19:11. Dice, es de sabios tener paciencia y es más honroso. Acordate que el tema de hoy es matrimonios honrosos. Es más honroso perdonar la ofensa. Entonces, número 2. El matrimonio es honroso cuando perdonamos las ofensas que nos hacemos o que otros nos hacen. Y yo digo amén a eso. Perdonar incluye olvidar. Si alguna vez charlaron y se dijeron que se perdonaban, pero después cada vez que discuten
sacan otra vez el pasado y se lo refriegan en la cara. Eso no es perdón. Tenemos que aprender a perdonar como Cristo nos perdonó. ¿Y sabes cómo nos perdonó Cristo? Dice la Biblia que Él tomó nuestros pecados y los sepultó en el fondo de la mar y ya no se acuerda de ellos. Uno viene ante el Señor y le dice: Señor, perdóname porque yo te fallé. Y el Señor dice: ¿De qué falla me hablas? Sí, tal día yo hice tal cosa. El Señor dice: yo ya derramé mi sangre en la cruz. No sé de lo que me hablas, yo me olvidé. Así debemos perdonar en el matrimonio. Pero si no logramos perdonar así, o incluso no logramos perdonar a otros que por ahí han soltado cosas feas a nuestra familia, a nuestro matrimonio, si estás con resentimiento, con odio, el matrimonio no será honroso. Miren este otro pasaje, Proverbios 23. La versión NBI dice: honroso es al hombre evitar la contienda, pero no hay necio que no inicie un pleito. Quiero quedarme con la primera parte. Como dice, lo leemos juntos: honroso es al hombre. Entonces, número 3, nuestra casa es honrosa cuando evitamos las contiendas en el hogar. Tenemos que lograr, hermanos, tener una casa donde casi nunca hay peleas. Por ahí alguna vez está bien una discusión, es normal, pero si lo podemos evitar, mejor. Y no solo mejor, es bíblico. Ahora, lo triste es cuando hay hogares que se acostumbraron a vivir peleando. Es como que si no pelean, está rara la cosa. Se extrañan cuando no se pelean. Qué enfermo eso, ¿no? Pues la Biblia dice, como leímos ahí Proverbios, honroso es al hombre evitar la contienda. Ayúdame al que tenés al lado, decirle: toda vez que puedas salirte de una pelea, es una actitud sabia. Y yo digo amén a eso. Mira, hablando de eso, miren cómo dice Proverbios 23, pero en esta otra versión. Dice: al hombre le es honroso apartarse de la contienda. Entonces, la enseñanza aquí, número 4, es: un matrimonio es honroso cuando aprendieron a ¿qué? Salirse de la pelea. ¿Para qué seguirla? No pasa acá, pero en Groenlandia hay matrimonios que arrancaron a la mañana, a la tarde la siguen, a la noche la siguen. Ya, por favor, resuelvan de una vez y sálganse. Y esto no te lo dice hombre alguno o una institución, esto es palabra de Dios. Dios es sabio, Dios sabe cómo traer felicidad y alegría a tu matrimonio, a tu familia. Entonces, agarrá estos principios. Vamos, diga conmigo: ayúdame, Señor. Vamos a hacer así, vamos a levantar la mano. Digan conmigo: Espíritu Santo, ayúdame y enséñame a salir de las peleas. Dame un corazón que no sea duro. En el nombre de Jesús, renuncio a la ira y a las contiendas. Amén. ¿Oró con fe? Bueno, ahora póngalo en práctica. Mañana, cuando quiere empezar una pelea, aprenda. ¿Ayer lo leímos? ¿Cuándo fue? Sí, ayer, ¿no? Que dice el proverbio: la respuesta suave aplaca el enojo. Amén. Ya la sabe ese versículo. Póngalo en práctica. Cuando se pone calenchu la cosa, vamos a calmarnos. Porque queremos tener matrimonios honrosos. Hay 3 mandamientos principales que el Señor nos dio. Acuérdese de los mandamientos. Empieza diciendo: oye Israel, Jehová Dios uno es. También nos habla de amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra fuerza, nuestra alma, nuestra mente. Y también nos habla de honrar. Entonces, los 3 mandamientos principales que vas a encontrar en las Escrituras se resumen en estas 3 cosas: oye, ama, honra. Quiero que tomes estas 3 acciones de los 3 mandamientos principales y los lleves a tu matrimonio. ¿Estás listo para esto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en el matrimonio? Dígalo conmigo: oye, ama, honra. Una vez más, ¿qué tenemos que hacer? Oye, ama, honra.
Si ponemos en práctica esto, va a andar bien. Va a ser honroso el matrimonio. Déjeme mostrarle. Santiago 1:19 dice que cada uno sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para la ira. ¿De qué nos está hablando? De aprender a escuchar. Por eso recién dijimos, oye, ¿qué es lo primero que tengo que hacer en el matrimonio? El problema es que dejaste de escuchar a tu cónyuge. Y a veces uno dice, ah, me tiene cansado, que me habla, pero te habla y te habla porque no le das atención. Ponete las pilas. Sentate a escuchar qué le está pasando a tu cónyuge. Por algo te está reclamando eso que te reclama. Prestale atención, escuchá. Trata de meterse en su, de meterte en su corazón. ¿Por qué tiene este reclamo constante? Algo está pasando. Dice ahí, prontos para oír, tardo para hablar. A veces nosotros en vez de escuchar al cónyuge enseguida queremos retrucar, queremos decirle nuestros argumentos. Y hermanos, el Señor fue sabio cuando nos creó. Note usted aquí en la cabeza. Hay dos orejas y una boca. De alguna manera Dios te está diciendo, quiero que oigas el doble de lo que hablas. Ayúdame ahí al que tenés al lado, decirle, aprende a escuchar, hermano. Mira, muchas veces no escuchamos porque estamos a la defensiva. Número dos, porque asumo que ya sé lo que me va a decir. Y número tres, mientras el otro habla, nosotros estamos pensando qué vamos a responder o cómo vamos a retrucar. Así no se puede escuchar a la gente. Entonces hoy en el nombre de Jesús vamos a renunciar a eso y a pedirle al Señor, ayúdame y enséñame a tener mi matrimonio honroso. Dice amén. Mire estas cuatro cositas claves para aprender a escuchar. Considerando estas cuatro cositas vas a escuchar mejor. Número uno, observación. Es decir, aprendan a mirarse, a hablar y a escucharse observando al otro, observando sus gestos, observando que te está exponiendo lo que siente su corazón. Mirá con qué emociones viene a hablarte lo que te está hablando. Pero si alguien te está hablando y vos estás con el celular, estás mirando la tele, mi amor, te quiero decir algo. Sí, sí, decí nomás. Y ahí está con la tele. No funciona. Observación. Número dos, concentración. Mientras te están hablando, mantené tu mente concentrada en lo que te están diciendo y no que el cerebro diga, me voy de aquí. Y andás ahí divagando y después cuando ella termina, ¿y me escuchaste? Sí, 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 dice. Concentración. Número tres, consideración. Acordate que es tu esposo, es tu esposa. Considera de quién viene lo que te están reclamando o te están diciendo. Y número cuatro, clarificación. Ese punto para mí es importante. Porque a veces nosotros pensamos que entendimos lo que el otro nos dijo. Y en realidad no entendimos. Entonces muchas veces es bueno después de una charla matrimonial decirle, bueno, a ver si te entendí. Vos lo que me querés decir es tal y tal y tal cosa. Chequealo, clarificalo. Y entonces el cónyuge ahí puede decir, sí, eso es lo que te quiero decir. O te puede decir, no, me entendiste mal. Yo te hablaba en dólares, no en pesos. Clarificación. Vamos, diga conmigo, aprendiendo a escuchar, voy a restaurar mi matrimonio. ¿Lo cree, iglesia? ¿Cómo honrar? Salmos 4:2 dice, ¿hasta cuándo cambiaréis mi honra en deshonra? ¿Hasta cuándo amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Noten que habla de deshonra cuando todavía uno ama la vanidad, ama el engaño, la mentira. Entonces aquí la lección es clara. No estamos honrando el matrimonio si seguimos viviendo vanidad o si seguimos viviendo una mentira. Y aquí quiero entrar ya al final de esta enseñanza. Me da mucha pena que muchos matrimonios en la iglesia del Señor hace años que viven una mentira. Ahí se presentan como un matrimonio de la iglesia,
por años concurriendo, asistiendo, incluso sirviendo en una congregación. Pero es toda una fachada. Puertas adentro no funcionan como matrimonio. Sin embargo, no les interesa ponerse las pilas, restaurar, arreglar. Cuando hay reuniones de matrimonio hay que ir a buscarlos, porque si no, no viene. Cuando hay reunión de matrimonios, los matrimonios tenemos que venir de cabecita, hermano, así de palomita. Pero algunos se hacen los otros, se pegan el faltazo, y yo como pastor, yo conozco sus vidas. Y hay matrimonios que tendrían, si la reunión de matrimonio empieza a las 5, ellos tendrían que estar a las 3 acá. Y no vienen, porque viven una mentira. Ah, pero después quieren púlpito. Después quieren enseñar, ministrar a otros cuando tu propio matrimonio está en crisis. Entonces, no, Dios te dice, hijito, primero vamos a restaurar lo tuyo para que puedas ser de bendición a los demás. Hermana, Dios te quiere dar un matrimonio restaurado, pero hay que ponerse a trabajar en esto. ¿Cuántos dicen amén? Ayúdame ahí al que tenés al lado, decirle, matrimonios fuertes van a ser familias fuertes. Yo quisiera hoy animarte a que en el nombre de Jesús renuncies a vivir una mentira. Que renuncies a vivir en vanidad. Hay matrimonios que les encanta mostrar, acá no, en Groenlandia. Les encanta mostrar la foto en el Facebook, acá de vacaciones. Acá nos fuimos a visitar a los parientes, acá, pero en la foto nomás. Después la intimidad, no están juntos. Algunos ni siquiera tienen relaciones sexuales en una frecuencia como debería ser un matrimonio. Dios mío. Pero a la gente le quieren mostrar que son la familia Ingalls. Tienes que de una vez salir de esa vanidad, de esa mentira. Hermanos, esto no es una religión para que vengas a traer una apariencia. No, esto es vida de Dios. El Señor existe, Él es real. El Señor te ama. Así que olvídate de las apariencias. Vení con tu matrimonio, aunque esté hecho pedazos. Vení con tu matrimonio, decirle, Señor, la verdad, se me destruyó, se me cayó y se me rompió. Pero tú tienes poder para restaurar. Y cuando uno reconoce, ahí empieza la restauración. ¿Verdad que sí? Mire lo que dice Isaías. Dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra. Hablando de honra, pero solo con sus labios, mas aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Wow. ¿Qué quiere decir esto? Que acercando de verdad el corazón al cónyuge, entonces yo lo voy a honrar. A mí me impacta este pasaje porque Dios dice, ustedes vienen a los cultos y me cantan, pero las cosas lindas que dicen es solo de labios para afuera. Pero sus corazones están lejos de mí. Así no me pueden honrar, dice el Señor. Bueno, lo mismo es en el matrimonio. A veces le dejamos una notita, le compramos una florcita el día de la primavera, le traemos un chocolate, pero son cosas que hacemos de labios para afuera. Pero tu esposa se da cuenta que hace rato tu corazón se fue. Tu esposo, hermana, aunque lo crees un tonto, también se da cuenta que tu corazón se fue. Entonces, ¿qué nos pide Dios? Acerca el corazón. Yo tengo esperanza esta noche porque hay una promesa bíblica que en el último tiempo Dios envía restauración familiar. Y esa restauración lo que hace es volver el corazón de unos a otros. Yo creo, mi hermana, que Dios va a traer el corazón de tu marido otra vez. Mi hermano, el corazón de tu esposa, Dios te lo va a traer otra vez. Pero para eso, primero vos, volvé tu corazón al Señor. Y vas a ver el milagro de Dios. ¿Lo cree? Bueno, terminemos entonces. Romanos 12:10. Dice, sed afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra. Hablamos de matrimonios honrosos. Daos preferencia unos a otros. Como dice la última parte, con honra, daos preferencia.
Ok, entonces nos despedimos con esta enseñanza. ¿Cómo honrar? Pues dando preferencia al cónyuge. Si entre tu esposa y el trabajo elegís el trabajo, entonces no estás honrando tu matrimonio. Mira, sí, después va a haber que arreglar los problemas del laburo, después va a haber que hablar con el jefe, sí, pero ella es tu esposa. Y hay veces que uno tiene que estar dispuesto a dejar todo. Después explico, después veo cómo arreglo, pero ella me necesita, él me necesita. Sin embargo, a veces nosotros ponemos primero a los parientes, primero incluso a los vecinos. Incluso hay gente que pone primero la obra en la iglesia, pero al marido o a la esposa. A mí con dolor me ha tocado escuchar gente que fui a su casa y me dice, por ejemplo, el hermano me dice: pastor, venga más seguido, porque cuando usted viene, ella prepara la mesa y prepara milanesas y comida rica, pero si usted no viene, no. Ay, tu esposo, tu esposa tiene que ser tu preferencia. ¿Oíste eso? Yo siento la presencia del Señor aquí. Que Dios nos está mostrando, nos está enseñando cómo tener el matrimonio honroso. Déjame decirte algo. Esta semana hace algo para demostrarle a tu cónyuge que es tu preferida, que es tu persona preferida. Aunque hoy estás en una crisis que no lo sentís, no te brota, no importa, hacelo por fe y por obediencia a Dios. Vas a ver que Dios va a empezar un avivamiento en tu casa. Te invito a cerrar tus ojos, a inclinar tu rostro. Siento a Cristo, siento a Cristo, siento a Cristo en este lugar. Ya mi alma te anhela, siento a Cristo en este lugar. Está pasando ahora. Siento a su presencia, está aquí. Siento a Cristo. Aleluya. Siento a Cristo en este lugar. Y ya mi alma, ya mi a Cristo, siento a Cristo en ese lugar, y ya mi alma le invito a abrazarte a Cristo, a la palabra, y decirle: Señor, restaura nuestros matrimonios. Te ruego, Señor, la palabra fue dada. Te pido ahora que tu Espíritu ministre, imparta tu bendición sobre todos los hogares.
Señor, necesitamos las familias restauradas, sanadas en el nombre de Jesús. Perdona nuestros pecados, Señor. Ayúdanos a tener un matrimonio honroso. En el poderoso nombre de Jesús, te pido por mis hermanos casados, los matrimonios de este lugar y de todos aquellos que cubrimos. En el nombre de Jesús, suelto la bendición del Padre, trayendo ese mover profético que restaura, que hace volver los corazones. En el nombre de Jesús, venimos atando, amarrando todo espíritu inmundo y deshaciendo toda obra diabólica que se levantó en contra de tu matrimonio. Ordenamos, diablo, vete, suelta los hogares, suelta las casas, suelta los matrimonios. En el nombre de Jesús. Y ahora, Espíritu Santo de Dios, penetra profundo en el corazón. Te lo ruego, entra en el corazón y sana las heridas. En el nombre de Jesús, restaura los matrimonios. Señor, que esta palabra dada sea llevada a cabo, sea puesta en práctica. Espíritu de Dios, que esta palabra quede impregnada en los corazones, que mis hermanos sean impulsados a poner en práctica tu palabra. Y declaro que veremos familias sanadas, matrimonios restaurados, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al Señor esta noche. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, Señor. Aleluya.